Vivan los novios, y como la frase indica, es en novios en lo que se quedan las parejas actuales. En Europa se está viviendo un descenso generalizado del número de matrimonios. Anualmente, el sí quiero se pronuncia 570.000 veces menos que hace 17 años, a pesar del aumento poblacional en más de 25 millones de personas en este periodo. Esta disminución en el número de matrimonios se ha visto amortiguado por el incremento sin precedentes de la inmigración en cada país y, como consecuencia de ello, por el incremento de los matrimonios mixtos, también llamados internacionales, que se han cuadriplicado en los 10 años. La familia sigue siendo una asignatura pendiente en toda Europa. Según informa el Instituto de Política Familiar, urge un pacto europeo por la familia que reconozca e impulse los derechos de la familia en todos los ámbitos, apoyando, protegiendo y promocionando de manera efectiva a la familia y sus componentes y removiendo los obstáculos que lo impiden. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y España son los países de la Unión Europea con mayor número de matrimonios, representando el 67% de los matrimonios realizados en toda la Unión Europea.